Thank you. Gracias. And we bring you greetings from our churches in Elizabethtown, Kentucky. Traemos a ustedes saludos de nuestra iglesia que está en Elizabethtown, Kentucky. If you get nothing else out of the morning, you can say that you met the real Dr. Pepper. Si no vas a recibir algo más esta mañana de entendimiento, pueden decir que conocieron al verdadero Dr. Pepper. My apologies, I have no soft drinks to share. Y lo siento mucho que no traje sodas conmigo hoy. But I hope that we will be refreshed in the Word together. Pero deseo que seamos refrescados en la palabra juntos. Your pastor just prayed a moment ago that those who bring refreshing to others will themselves be refreshed from Psalm. Su pastor compartió hace poquito que aquellos que refrescan a otros también serán refrescados. It is our goal for the mission trip that we brought this week to refresh your pastor and wife in the Lord, that those who give refreshing to others would themselves be refreshed. Y nuestro deseo en este viaje misionero de refrescar a su pastor y a su esposa para ayudarles que tengan un tiempo refrigerio esa semana. We don't come here with any grand authority or any sort of extra spiritual power. We come rather as brothers and sisters in the Lord to worship with you and to learn from you. No venimos con un poder extraordinario de autoridad o de poder espiritual. Venimos aquí para alabar junto con ustedes al Señor y exaltar su nombre. Thank you. Worshiping with you and hearing you worship in Spanish is refreshing for us. Al estar alabando al Señor y escucharlos ustedes cantar en español ha sido muy refrescante para nosotros. When we have missionaries visit our church, one of my best friends always asks, "What can we learn from your church?" Y cuando tenemos misioneros que vienen a nuestra iglesia, preguntan, "¿Qué podemos aprender de su iglesia para llevar para nuestra iglesia?" One of the things that our church could learn from your church is enthusiasm. Una cosa que hemos aprendido que nuestra iglesia debe aprender de ustedes es que el entusiasmo con que ustedes alaban al Señor. If this pastor could learn how to dance as well as that pastor, that would be a good first move. Si yo como pastor pudiera danzar como este pastor danza, sería una buena movida. We love you in the Lord. Te amamos en el Señor. Thank you. Your pastor shares with me that you've been doing a series of sermons on the family. El pastor ha compartido conmigo que hemos tenido una serie sobre la familia. This week I'd like to talk to you about the anxious family. Y esta semana voy a hablarles a ustedes, o este día, sobre la familia que está afectada con ansiedad. Our text this morning will be Philippians 4, 4 through 9. Y nuestro texto para esta mañana va a ser Filipenses 4, 4 al 9. If you turn there, I have some thoughts about families and anxiety before we read the text. Y antes de que vayan al texto, voy a darle unos pensamientos sobre la familia y las ansiedades de hoy. Several types of anxieties that I believe plague our families particularly today. Algunos tipos de ansiedad están afectando a nuestra familia en particular hoy. There's probably many things that we could talk about that make our families anxious. Y podemos hablar de muchas cosas que hagan de nuestra familia ansiosa. I'll highlight just a couple. Y voy a subrayar algunas. First is the scattered family. Primero vamos a hablar de la familia que está toda compartida. We never meant to get this busy, did we? Estamos hoy en día muy ocupados, ¿no es cierto? Pick up this kid, drop off this kid, go to this activity, volunteer here, give leadership here, work here. Levante ese chico, lleve a otro lugar, compromisos del día, trabajo y a otras cosas, actividades especiales. The scattered family. La familia que está toda por ahí retirada. Another trait of anxious families is the scared family. Y otra de las señales de las familias que están todas retiradas así son las familias que están con el miedo. What I'm talking about here
is, are you parenting and leading your family out of faith or out of fear? Lo que estoy aquí hablando, usted está tratando como padre de lidiar a su familia con algo de miedo o con algo de fe. Leanne and I are all the time talking about, are we parenting out of faith or out of fear? Leanne, quien es esposa, a veces estamos hablando y preguntando, ¿estamos lidiando nuestros hijos a través de fe o a través de temor? I find that many Christian families are leading their family in response to their kids in fear. No, me doy cuenta que algunas familias cristianas están lidiando a sus hijos de una manera más de cuidarlos a través del miedo. Scattered family, scared family, social family. Lo que es la familia dispersa, la familia social. The social family, what I mean by that is social media. Y la familia social, lo que me refiero es lo que es medios de comunicación sociales. It's not just our kids in social media, but it's us and moms and dads in our own social media distraction. No solamente son nuestros hijos que están afectados, sino también mamá y papá están afectados, distraídos con lo que es todo lo que son medios de sociales. I'm not here to tell you to cancel your social media accounts. Yo no estoy diciendo aquí que cancelen su cuenta de medios sociales. But I fear that our engagement in social media causes families more anxiety. Pero me temo que el haberse engranado la familia con medios de sociales está causando aún más ansiedad a la familia. Yet social media is very helpful. Y aún así también es una manera que lo que los medios de sociales también son algo que ayudan. I can look on my phone and know where my 16-year-old is driving. Yo puedo mirar en mi teléfono y sé dónde está mi hijo de 6 años, dónde está manejando. But my fear as I interact with Christian families is that I feel we are woefully behind the curve on where our children already are in social media. Y lo que me preocupa a mí como familias cristianas es que tal vez aún los padres estén algo atrasados de donde están sus hijos adelantados en cuanto a los medios sociales. An important video for Christian families to watch is called Being 13. By Anderson Cooper. Hay un video de que pueden ustedes mirar y investigar que lo hizo Anderson Cooper, que es sobre tener 13 años. Se titula. Mm-hmm. Not a Christian video. It was made by CNN. No es un video cristiano. Fue hecho por CNN. It tracks the life of 13-year-olds on their phones for one full year. Lo que hace simplemente es que por un año este estudio hace que pues mira todo lo que los chicos están haciendo con los medios sociales. And reviews along the way with these kids what they're doing on their social media. Y evalúa lo que con estos chicos qué es lo que hacen ellos con sus medios de comunicación. They quote, the more teens look at their social media, the more distressed they can become. Y lo que sucede es que entre más los chicos miran los medios sociales, más distraídos se convierten. There's good news. Pero hay buenas noticias. The more involved the parents are in their kids' social media, the better equipped the kids are to navigate life. Pero si entre más se involucran los mismos padres en los medios de comunicación social, más oportunidades para tener una saludable seguimiento a ellos. We're scattered, we're scared, we're social. Estamos dispersados, estamos asustados y estamos muy afectados con los medios sociales. We are anxious families. Somos familias con ansiedad. We need to look at this morning at what Paul says about anxiety. Y vamos a mirar esta mañana lo que dice el apóstol Pablo sobre ansiedad. Far better than what Dr. Pepper knows about anxiety is what Dr. Paul knows and tells us about anxiety. Más allá de lo que Dr. Pepper, o sea él, sabe de ansiedad, el apóstol Pablo sabe aún más de eso, o mejor dicho, el Dr. Pablo.
Paul essentially had a law degree in the Old Testament. He was an Old Testament scholar. Sabemos que el apóstol Pablo era un gran estudioso del Antiguo Testamento. Él tenía un grado de lo que es las leyes del Antiguo Testamento. Understanding of doctrine is impeccable. He writes for us the great manifesto of the book of Romans. Y sabemos a través de su doctrina escribe ese manifiesto tan poderoso del libro de Romanos. He knew the gospels. Él conocía los evangelios. He was an apostle for the Lord Jesus Christ. Él fue un apóstol para el Señor Jesucristo. Yet he experienced great trial and suffering. Pero aún así él experimentó mucho dolor y sufrimiento. We can read a little bit about his own struggles with anxiety. Podemos leer un poquito de sus dificultades con ansiedad de parte del apóstol Pablo. 2 Corinthians 11. Segunda de Corintios 11. Verse 23 through 28. Versículos 23 al 28. Segunda de Corintios 11, versículos 22 al 28. Second Corinthians 11, right? 23 through 28. Son ministros de Cristo, como si estuvieran loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas, los que sobre mí agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. You think Paul knew about anxiety? ¿Ustedes saben? ¿Pablo conocía ansiedad? Paul actually uses the word anxiety in two different ways. Y Pablo aún usa la palabra ansiedad en dos maneras. Like at the end of that passage, he talks about his ongoing anxiety for the churches. Y al final de este pasaje habla de su preocupación, su ansiedad por las iglesias. He uses that same term in Philippians chapter 2. Y usa también el mismo terminología en Filipenses capítulo 2. And what that means is a godly biblical concern. Y eso significa una algo que le preocupaba a él bíblicamente y algo que de parte de Dios era una preocupación sana. But Paul talks about the word anxiety in another way. Pero también Pablo habla de ansiedad de otra manera. That's what we find in Philippians 4, verses 4 through 9. Y eso vamos allí a Filipenses 4, versículo 4 al 9. Philippians 4, 4 through 9, and I'll ask your pastor to read that for you. Y Filipenses 4, del 4 al 9. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste, de mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Verse 6, do not be anxious about anything. Versículo 6, no esté ansioso por nada. The way Paul uses the word anxiety there,
La manera que Dios usa la palabra ansiedad, el apóstol Pablo, ansiedad allí, means this: obsessions that originate from a distorted perspective of life. Él habla de que esto significa obsesiones que perspective of life. O obsesiones de distorsionadas de la perspectiva de la vida. Obsesiones distorsionadas de la correcta perspectiva de la vida. As I interact with so many Christian families, como yo interactúo con tantas familias cristianas, to include my own, incluyendo la mía, I see that we suffer from ODP. Y sé que muchos sufrimos de ODP, lo que acabo de decir. Obsessive distorted perspective. Una manera distorsionada, obsesiva de la perspectiva correcta. What this means is that our anxiety causes us to have a false perspective about God, ourselves, and others. Y lo que sucede es que nuestra ansiedad permite muchas veces tener una perspectiva errónea sobre nuestro Dios, sobre otros y nosotros mismos. Do you suffer from ODP? ¿Usted sufre de ODP? Sadly, what I see is not families who don't suffer from ODP. Lo que me da tristeza es que no veo simplemente personas que sufren de ODP. Just take this next week and listen to people how often they talk about stress and worry and anxiety. Tenga su oído abierto y observe de las personas que usted va a encontrar cómo están tan preocupadas y estresadas por muchas cosas. People will tell you all the time about their worry and anxiety. La gente te va a hablar siempre de todas sus preocupaciones y su ansiedad. What we suffer from is untreated ODP. Y lo que estamos sufriendo es de no estar tratando con ODP. So, Dr. Paul, what is your cure? Y así es que, Dr. Pablo, ¿cuál es su cura? And notice where Paul starts in verse 4. Y note donde el apóstol Pablo comienza en el versículo 4. Rejoice in the Lord always. I say it again. What? Regocíjate en el Señor. Lo digo una vez más. ¿Qué? Rejoice. Paul starts with joy. Pablo empieza con el gozo. When Paul writes this book, think about his current reality. Empiece su misma realidad que está pasando. He is in a dank, dark Roman prison. Él está en un sitio oscuro, allí en una prisión romana. Paul's current reality is devastating. Y la realidad de Pablo cuando estaba escribiendo esto era devastadora. Paul is not trying to dismiss anything about what is true. Y Pablo no está tratando de decir o ignorar algo que en verdad es una realidad. His current reality is hard and stressful. Su momento de escribir esto era difícil y estresante. But Paul, throughout the book of Philippians, emphasizes the idea of joy. Y a través del libro de Filipenses, él enfatiza el gozo. Paul understands his current reality, but Pablo entiende su momento y su realidad que estaba viviendo, pero he knows what is his current and future identity. Pero él entiende qué significa su momento y su futura identidad. He is raised up and seated with Christ. Él está sentado a la derecha. Está sentado al lado de Jesús simbólicamente. In Philippians 1:21 he says to live is Christ, to die is gain. Y en Filipenses 1:21 dice el vivir es Cristo y el morir es ganancia. In Philippians 3 he talks about that he can be content in any and all situations. Y en Filipenses capítulo 3 dice que él puede estar contento en cualquier situación, de abundancia o de escasez. Whether he finds himself in plenty or in want. Si está en abundancia o está en escasez. Current reality is a big word. La realidad de ser una realidad corriente en el momento es una palabra grande.
But your identity is a far greater idea. Pero tu identidad es una idea aún más grande. Paul's joy is based not on reality but on identity. El gozo de Pablo no es basado en la realidad que está viviendo, sino en su identidad que tiene con Jesús. So he starts with joy, but he moves on. Pero él empieza con gozo y sigue. Let your reasonableness or your gentleness be known to everyone. Sea tu culto racional conocido ante todos. And the reason why is the presence of the Lord is at hand. Y la razón es porque el Señor está en su presencia, el Señor está al lado de él. Reasonableness and gentleness flow out of the Holy Spirit fruit in our life. Lo que es uno presentarse al Señor con tranquilidad y paz, eso viene de parte de Dios. It's the opposite of anger and fits of rage and wrath. Y lo opuesto es momentos de enojo y disgusto. And then Paul goes right into verse 6, do not be anxious. Y en el capítulo, en el versículo 6 dice, por nada estés afanosos. About anything. De nada. Por nada. The Bible uses very troublesome words like all and every and anything. Y la palabra es pone la palabra del Señor pone ciertas palabras que son dificultosas como en todo o alrededor de todo. What we are tempted to say and feel is, but Lord, you don't know about this. Y a veces somos tentados de decir, Señor, pero tú no entiendes lo que estoy viviendo. You don't know about the decisions that my adult kids are making. Usted no, señor, tú no sabes las decisiones que mis hijos están tomando. You don't know about the fits my toddler is having. Usted no sabe los pataletas que da mi chiquito pequeño. You must not know about the secret life of my teenager. Usted no, tal vez no sabe de la vida secreta de mi teenager. But what does Paul say? Pero qué está diciendo Pablo. Do not be anxious about anything. No estés ansioso por nada. So this convicts us because we are anxious. Esto no es una convicción de no estar ansiosos. But think about this. Pero piense. This frees us. Esto nos paraliza, nos congela. This frees us to not be anxious. Y nos libera, perdón, de que no seamos ansiosos. Paul doesn't just give us the prescription. Pablo no solamente nos da la prescripción. He tells us how to live this out. Pero nos dice cómo vivir saludablemente. But before we go on to the rest of his teaching here, antes de ir al resto de su enseñanza aquí, turn with me to Matthew 6. Vamos a Mateo capítulo 6. 25 al 33. This is the sermon of the Lord Jesus Christ. Es el sermón de monte del Señor Jesucristo. I believe when Paul said, "Do not be anxious about anything." Y sé que cuando Pablo dijo, "No estés ansiosos por nada." That he had this teaching of Christ in mind. Él tenía este pensamiento de la enseñanza de Jesucristo en su mente. Matthew 6:25-33. Mateo 6:25-33. Por nada os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. You notice how many times he tells us not to be anxious. ¿Y nota cuántas veces dice que no estemos ansiosos? And do you notice how he ends by saying that tomorrow has enough worries of its own? Y mire cómo él dice terminando que mañana tiene sus propias preocupaciones.
Can we all just confess that we worry about our tomorrows far too much? ¿Podemos todos confesar que a veces nos preocupamos demasiado por el mañana, todos nosotros? How many times have you been very anxious about something that never even happened? ¿Cuántas veces ustedes han estado ansiosos por algo que aún no sucedió? All the time. Todo el tiempo. Back to Philippians 4. Una vez más a Filipenses 4. Do not be worried about anything, anxious about anything. No te afanes por nada, no seas ansioso por nada. And then Paul goes into his cure. Y Pablo va a su cura. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Let your request be made known to God. Haz que tu y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento. Paul uses four words to talk about prayer. Pablo enseña cuatro palabras de hablar sobre la oración. Come to me when your soul is anxious. Ven a mí cuando tu alma está ansiosa. And tell me about your prayer life. Y dime de tu oración y tiempo de oración. They both can't live in the same soul. No pueden estar las dos en el mismo en la misma alma. Paul talks about prayer, the believer's approach to God. Y Pablo habla de la oración, del acercamiento hacia Dios de los creyentes. Then supplication or petition. Lo que son súplicas y peticiones. Emphasizing that you're making a specific request. Enfatizando que usted está haciendo una petición específica. We bring our anxiety, the particular circumstance, to our Lord. Y traemos nuestra ansiedad, nuestra circunstancia en particular a nuestro Señor. And then notice this aggravating phrase. Y note esta frase que es agravante. With thanksgiving. Con gracias. This baffles me about this prescription. Esto me hace a mí, me sorprende de esta prescripción. But it makes absolute sense that no matter how hard our situation. Pero hace un absoluto sentido que no importa qué tan difícil sea nuestra situación. We have things we can be thankful about. Hay cosas que podemos dar gratitud. Notice how having an attitude of gratitude will fight anxiety and worry. Note que teniendo una actitud de gratitud va a pelear todo lo que tengan que ver con preocupaciones y ansiedad. Paul reminds us in the middle of our specific request to be thankful. Pablo nos recuerda a nosotros que en medio de nuestra específica petición ya seamos agradecidos. Yes. It's followed by his promise. Es todo se trata de sus promesas. Verse 7. Versículo 7. And the peace of God which surpasses all understanding. Y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Cuidará tu corazón y mente en Cristo Jesús. It will surpass all of the understanding that natural man will have. Que va a sobrepasar tu entendimiento que el hombre natural puede tener. But for those who know Jesus. Pero aquellos que conocen a Jesús. And who know their identity is in Him. Y saben que su identidad es en él. We will have the gentleness and the peace that He promises. Tendremos nosotros lo que es la mansedumbre y la paz en ese proceso. It's not peace that the world gives. No es la paz que el hombre, que el mundo da. It may not be the peace that we want. Y bueno, no puede ser la paz que queremos nosotros. Verse 7 says it's the peace of God. El versículo 7 dice la paz de Dios. It's very humbling for me to speak to you. Es muy humilde para mí hablar a ustedes. In case you didn't notice, Elizabethtown, Kentucky is rather landlocked. Si no sabe, al lado de la ciudad donde yo vivo, Elizabethtown, es un lugar muy especial. No hurricanes. Allí no hay huracanes. You all are still surviving and adjusting and to life after a hurricane. Usted está mucho sobreviviendo y ajustándose a una vida después de Harvey. But the promise is still true. The peace of God can guard our hearts and minds. Pero la promesa sigue siendo verdadera. La paz de Dios guarda nuestro corazón.
As your pastor mentioned, Elizabethtown is about 45 miles south of Louisville. Y como su pastor mencionó, la ciudad de Elizabethtown es a 45 millas de Louisville. We are next door neighbors with Fort Knox. Y somos vecinos con lo que se llama Fort Knox. Lots of military families are involved in our church. Muchas familias de militares están involucrados con nuestra iglesia. One member of our church is a guard at Fort Knox. Uno de los miembros de nuestra iglesia es un guardián de Fort Knox. Our federal government takes very seriously the guarding of the gold. Y nuestro gobierno federal toma muy en serio de proteger el tesoro de oro que hay allí. It's fascinating to talk to this brother about all the security devices that are in place. Y es fascinante hablarle a este hermano sobre todo lo que son la tecnología de seguridad que hay en este lugar. And those are just the ones he can tell me about. Y él solamente de las que me dice una son extraordinarias, de las que me puede decir. But as we think about what a guard does, pero si miramos lo que hace una persona que es guardián, we usually think about a guard in terms of not letting the robbers and thieves and bad guys in. Por lo regular tenemos un entendimiento de que una persona que está de seguridad, un guardián, no va a permitir que entren los ladrones. But we are reminded that a guard is also charged not to let the good things get out. Pero también el que cuida y tiene seguridad es alguien que no va a permitir que las cosas buenas salgan. Fort Knox does not worry about the gold walking out. Y Fort Knox no se preocupan de que el oro se va a ir caminando. But from a spiritual perspective, pero por una perspectiva espiritual, we cannot sacrifice our identity in the gold of Jesus Christ. No podemos sacrificar nuestra identidad en el tesoro quien es Jesús. We must always be reminded of who we are. Siempre tenemos que estar de acuerdo o recordarnos quiénes somos and whose we are. Y a quién pertenecemos. He who has given us his son Jesus Christ, will he not also give us every good thing? Aquel que nos dio al Señor Jesucristo, su Hijo, ¿no nos dará además toda cosa buena? He has given us his son. Él nos ha dado su Hijo. We can now say it is no longer I who live. Y podemos decir hoy en día es que ya no soy yo quien viva. It is Christ Jesus who lives in me. Pero es Jesucristo quien vive en mí. You have been bought with a treasure far greater than Fort Knox gold. Usted tiene un tesoro más grande de lo que puede hacer todo lo que hay de oro en Fort Knox. You have a guard that is far stronger than the world's best military. Usted tiene un cuidado y una protección más fuerte que los militares de todo el mundo. The peace of God will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. La paz de Dios va a cuidar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. My question for you this morning is, do you know Christ Jesus and do you have him as your guard? Mi pregunta es, ¿conoce usted a Jesucristo y lo tienes en tu corazón? God the Father gave his son to become our sin. El Padre dio al Hijo para que se convirtiera en nuestra protección de nuestro pecado. To forgive our sins. Para que nos perdonara nuestros pecados. To give us eternal life. Para darnos vida eterna. Remember that this was written by the Apostle Paul. Acuérdate que esto fue escrito por el apóstol Pablo. When he was Saul, the man who persecuted the church. Cuando él era Saul, el hombre que perseguía Saúl, perdón, el hombre que perseguía la iglesia. And he was confronted by the light of Christ on the road to Damascus. Y fue confrontado por la luz de Dios camino a Damasco. The voice of Jesus Christ said, "Saul, Saul." Y la voz de Jesucristo le dijo, "Saúl, Saúl." Why are you persecuting my followers? No. No, le está diciendo, Saul, Saul, ¿por qué estás persiguiendo mis seguidores? No, ¿verdad? Why are you persecuting me? ¿Por qué estás persiguiéndome a mí? God takes your anxieties.
personally. Dios toma tu ansiedad muy personalmente. The attacks against you are attacks against him. Los ataques contra ti, el Señor, son ataques contra mí. And the trials that he allows you to face, y las tribulaciones que Dios le permite que usted enfrente, he is walking ahead of you as you face them. Y él está caminando adelante de ti como tu protector. He is your guard. He is your guard. Él es quien cuida de ti. Do not leave here today without having Jesus Christ as your guard. No salga de este lugar sin tener a Jesucristo como tu guardián. Do not live an unguarded life. No viva una vida sin tener ese guardia. The riches and power of heaven are for you. Las provisiones y el poder del cielo son para usted. So he has talked about the peace of Christ, which is the guard of your heart. Y él está hablando de la paz de Dios, que es cuidar tu corazón. And here is how he ends, by challenging our thinking. Y aquí como termina él, para retarnos la manera que pensamos. With verse 8. Con versículo 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure. Finalmente, hermanos. Todo lo que sea honesto, todo lo que sea justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable y todo lo que es de buen nombre. Whatever is commendable, if there's anything excellent, anything worthy of praise, think about these things. Todo lo que es de buen nombre, sea de buena virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. When Paul says, do not be anxious about anything. Cuando Pablo dice, no tenga ansiedad sobre nada. I think what he is teaching is, when we feel anxious, allow that to be a call to prayer. Y él lo que está diciendo es, cuando usted se sienta ansioso, permita que eso sea un llamado a la oración. Then saturate your minds with what is good and true and honorable and just and pure and lovely and excellent and worthy of praise. Y sature tu pensamiento con todo aquello que es verdadero, que es honesto, que es justo, que es puro, que es amable, que tiene buen nombre y que tiene virtud. And then this promise. Y esta promesa. In verse 9. En verso 9. What you have learned and received and heard and seen in me. Lo que has escuchado y lo que has sabido de mí. Practice these things. Practique estas cosas. And the God of peace will be with you. Y lo que Dios de paz estará con vosotros. As we get to know some of you after the service today and maybe this week. Y a medida que nosotros, los que han venido conmigo, conocen a algunos de ustedes después del servicio o durante esta semana. We will find many of you are skilled in so many things. Sabemos que ustedes tienen destreza en tantas cosas. Musicians this morning, people who pray. Los músicos, la gente que ora. Athletic skill, business skill, musical skill. Gente que es atleta, que es musical, que son de negocios. You make it look easy. Lo hace ver fácil. But it took great practice. Pero se toma grande práctica. Paul says, Pablo it's dice going to take great practice. Que se necesita mucha práctica. That every time we're prompted toward anxiety and worry, que cada vez que nos venga sentido de ansiedad o preocupación, use that as a prompt to prayer. Hágalo eso como una oportunidad a la oración. Claim the peace that he has secured. Clame por la seguridad que él te da. Think about what is excellent and praiseworthy. Piense que es excelente en todo pensamiento. A few practical things. Y unas cosas prácticas. You've got to have other people help you do this. Tú tienes que tener otras personas que te ayuden. I had been teaching about anxiety one Sunday morning. Y yo estaba enseñando sobre ansiedad un domingo en la mañana.
And one of my most close Christian and aggravating friends. Y uno de los más cercanos cristianos hacia mí, hermanos y amigo. Who may or may not be with me today. Quien puede estar o no estar conmigo hoy. I was texting with him on Sunday afternoon. Le estaba texteando el domingo en la tarde. And he said, "Didn't you just talk about this morning?" Y usted dijo, ¿no hablaste esta mañana sobre eso esta mañana? What was he doing? ¿Qué estaba haciendo él? Reminding me that what I was texting him sounded awfully anxious. Y acordándome a mí de lo que yo le acababa de textear a él, que sonaba muy ansioso. So we need to be reminded by good Christian friends. Y lo que sucede es que tenemos que ser acordados entre los hermanos sobre esto cuando estemos ansiosos. And often it's my wife. Y a veces es mi esposa. Couple of other practical things. How is your nutrition and rest and exercise? Y aquí hay otras cosas aún más prácticas. ¿Cómo está su tiempo? ¿Cómo se está nutriendo? ¿Cómo es su tiempo de ejercicios? We have a lady in our church who's going through great trial. Tengo una hermana en la iglesia que está pasando por muchas dificultades. Her adult daughter has major health concerns. Su hija, que ella es adulto, tiene problemas de salud muy fuertes. Her 23-year-old son is probably going to spend 10 years in prison. Su hijo, 23 años, a lo mejor va a ir 10 años a la prisión. It's a group of us who pray with her. Hay un grupo de nosotros que estamos orando con ella. And then she tells me this. Y ella me dijo esto. I go to the park and I run and I run and I run until I can run no more. Yo voy al parque y corro y corro y corro hasta que ya no puedo correr más. And every step I run, I pray. Y cada vez que yo corro, yo oro. And I pour out my heart to God. Y derramo mi corazón ante Dios. And it is then that I rest. And it is then that I can rest. Y es allí cuando ya descanso. It's also connected our health. Todo está conectado, nuestra salud, nuestro tiempo de oración. Another friend of mine was going through great anxiety, suffering, depression. Y tengo otro amigo que estaba pasando por un terrible momento de ansiedad, sufriendo depresión. And his therapist asked him. Y su terapeuta le preguntó a él. Tell me about your caffeine, your nicotine, and your alcohol. Dígame a mí sobre cuánto estás en tu cuerpo de nicotina, de cafeína y de alcohol. Two of the three were far too high. Y dos de las tres están muy altas. His therapist said, "Realize that those things are feeding your anxiety and your depression." Y dijo el terapeuta le dijo, "Mira que esas dos cosas están alimentando aún más tu ansiedad." We're also very connected. Todo está bien conectado. Nos conecta. A couple of things for families to do. Un par de cosas para familias que pueden hacer. The president of Southern Seminary, Dr. Moeller. El presidente del seminario de Southern Baptist, Dr. Mullen, said this one time. Dijo una vez. If you want to do something radical together as a family, si usted quiere hacer algo bien radical como familia, he said, have supper together. Coman juntos, cenen juntos. And then he pointed to how many studies reveal that families don't eat together anymore. Y hay estudios que revelan desafortunadamente que las familias no comen juntos más. And all of the studies that talk about the families that eat together have more peace. Y todos los estudios demuestran que las familias que comen juntos tienen más paz. And as you know, it's not just being at the same table together. Y usted sabe que no se trata de estar simplemente en la misma mesa. We have to put our devices away. Pues tenemos que quitar nuestros juguetes de tecnología y retirarlos. This is true of adults as well. Y es también de adultos igual. I confess I'm guilty. Yo confieso que soy culpable. Have family dinners. En comida de familia. Believe the best in your kids. Crea lo mejor de sus hijos. I'm thankful for my wife. Yo estoy agradecido por mi esposa. She usually believes the best of our kids. Ella siempre es muy positiva y cree lo mejor de nuestros hijos. I usually think there's something sneaky going on I don't know about. Y yo a lo opuesto pienso siempre que algo está medio turbio que no sé.
I find myself getting anxious and worried when there's nothing going on. Yo me encuentro que a veces me pongo muy ansioso por ellos cuando nada de verdad está pasando. But sometimes I'm right. Pero a veces he estado bien. But it's better to start by believing well. Pero es mejor empezar creyendo lo mejor. Couple of other practical things for families is ask good questions of your kids. Pregunte a sus hijos. Right now my wife has a list of questions on our family dinner table, and after dinner she'll just ask a question. Mi esposa por regular hace unas notas de qué preguntas va a hacer, y después que estamos en la cena empieza a hacer preguntas. Then we quit picking on each other and start talking about something else. Y dejamos ya de molestarnos cada uno y empezamos a hacer otras cosas. Another good thing you need to do for your kids. Otra cosa buena que puede hacer para sus hijos. Share your life. Comparta su vida. Share your struggles, share your trials, share what you're praying about. Comparta con ellos sus dificultades, sus momentos de usted. Share about your growing up days. Comparte sobre los días que ustedes estaban creciendo. Your children did not know you when you played football or played in the band or played soccer or were a dancer. Sus hijos no sabían cuando usted jugó fútbol o tocó en una banda o danzaba o bailaba. Share your own life. Comparta su vida con ellos. Have family devotions together. Tenga devocionales de familia juntos. I will go ahead and raise my hand as a fellow struggler of the hard discipline of family devotion. Yo alzo mi mano como culpable de lo dificultoso que es tener devocionales en la familia. It's difficult to do. Es difícil de hacerlo. You feel like nobody's listening. Piensas que nadie está escuchando. They listen more than you know. Pero escuchan más de lo que usted cree. It's worth it. Vale la pena. Our family devotions have come down to a few simple things. Nuestras devocionales se han convertido en algo sencillos. Read scripture. Leemos la escritura. Discuss for a little bit. Hablamos de ella por un poquito de tiempo. Pray. Y oramos. Read, talk, pray. Leer, hablar, orar. One final challenge for you this morning is to memorize. Y un reto final para que memorice. Philippians 4. Memorice Filipenses 4. 5 and 6. 4, 5 y 6. I can't tell you the number of times having memorized that in my 20s. Y no termino de decirles cuántas veces yo he memorizado esto cuando tenía 20 años. That I have preached that passage back to myself. Que yo he predicado ese pasaje una vez más a sí mismo. And that it has been at the ready for me to pray for someone else. Y ha sido algo que me ha preparado para orar por otros. We're going to close our service this morning by praying this prayer. Vamos a terminar este servicio, este momento, orando esta oración. So let's pray. Así que oremos. Our kind Heavenly Father. Señor bondadoso del cielo. We rejoice in you always. Nos regocijamos en ti siempre. We again say rejoice. Otra vez decimos nos regocijamos. Give us a reasonableness that will be known to everyone. Que nuestra gentileza sea conocida ante todos. For you are at hand. Porque tú estás cerca. You tell us. Tú nos dices. Do not be anxious about anything. Que por nada estemos afanosos. And help us to in everything. Sino que sean conocidas. With prayer and supplication. Nuestras peticiones delante de Dios. With oración. With thanksgiving. Y ruego y con acción de gracias. To make known our request to you. Que hacer que nuestras peticiones sean conocidas ante ti. And thank you for your promise. Y gracias por sus promesas. That the peace of God. Y la paz de Dios. Which surpasses all understanding. Que sobrepasa tu entendimiento. Will guard our hearts and our minds. Guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. Help us to think about that which is true. Ayúdanos a pensar aquello que es verdad. Honorable, just, honesto, justo, pure, lovely, puro, amable. Anything excellent and worthy of praise. Todo lo que es de nombre y si hay virtud alguna. That we would think about such things. Si alguno es digno de esas alabanza. Give us your Holy Spirit power. Danos el poder del Espíritu Santo.
to practice these things. Para practicar estas cosas. And that your peace will be with us. Y que tu paz esté con nosotros. And Father, I thank you. Y Señor, te pido. That for those of us who have come here. Y todos que estamos hoy aquí. You have given us a picture and a taste of heaven. Nos ha dado una foto y un sabor del cielo. As you promise in Revelation 7:9. Como tú prometes en Revelación 7:9. That you will receive praise. Que tú recibas honra. From every tongue and nation and people. De toda lengua, de toda nación y de toda gente. Gathered around your throne. Que están alrededor de tu trono. And crying out to you in all kinds of languages. Y que están orando a ti en todo tipo de lenguajes. We thank you for our brothers and sisters. Gracias por nuestros hermanos y hermanas. All glory be to Jesus Christ. Toda la gloria sea a Jesús. Amen. Amen.